He recibido este paquete de la empresa Legu para que lo pruebe. Vamos a verlo. Se trata de un kit de desarrollo bastante completo basado en Arduino, pero como es una arquitectura abierta, en este caso es de Legu, bastante más económico. Aquí está toda la relación de elementos incluidos en el kit. Trae un CD con instrucciones, código y librerías. El kit viene en esta caja dividida en compartimientos. Lo primero que voy a hacer es una foto para saber dónde guardar cada elemento y así tenerlo todo ordenado en el futuro. Al final del vídeo mostraré todos los componentes de la caja. Es una plataforma de desarrollo basada en esta placa que contiene un microcontrolador y una serie de entradas y salidas. Tiene una interfaz USB que permite conectarla al PC para así poder programar el microcontrolador. La placa se puede alimentar bien mediante una conexión USB o mediante este conector de entrada que admitiría entre 7 y 12 voltios. Voy a utilizar esta pila de 9 voltios con su correspondiente conector. Vamos a acercarnos. Simplemente conectándolo a la alimentación ya funciona con el programa que lleve cargado. A la derecha tenemos un LED que nos indica que la placa está conectada. Por defecto viene cargado con un programa que se llama Blink, que lo que hace es un parpadeo en un pequeño LED que lleva incorporado en la placa, que viene marcado con la letra L. Ese programa hace que el LED esté encendido un segundo y apagado otro segundo. Vamos a cambiarlo. Desconecto la pila y voy a conectarlo a través del cable USB con este portátil. Y voy a lanzar la aplicación del IDE de Arduino, que es el entorno de programación de Arduino, el entorno de desarrollo. IDE son las siglas en inglés de Entorno de Desarrollo Integrado. Podemos descargarlo de la web de Legu o bien de la de Arduino. Los programas de Arduino se conocen como Sketch y están basados en el lenguaje de programación C. Para empezar no es necesario saber programar, pues tenemos muchos ejemplos que podremos ir modificando y así aprendiendo. Vamos a ver el Sketch Blink, que quiere decir parpadeo en inglés. Todo este texto que encontramos en la parte superior, que está entre una barra inclinada y asterisco, y cierra con asterisco y barra inclinada, son comentarios para explicar o aclarar. Cuando se trata de una línea, simplemente con dos barras inclinadas es suficiente. Los Sketch contienen dos funciones obligatorias. La primera, Setup, que quiere decir configuración, se ejecuta solo una vez. Pin Mode define el conector correspondiente, en este caso LED Built-in, que es el LED L incorporado en la placa, y lo define como Output, es decir, como salida. A continuación viene la función Loop, que es un bucle que se repite indefinidamente. Digital Write lo que hace es dar salida a ese LED con un valor alto, por eso pone High, y por tanto ese LED se encenderá. El valor de Delay serán los milisegundos que paramos el tiempo. En este caso se trata de 1000 milisegundos, que es lo mismo que un segundo. Después de ese segundo, Digital Write ahora le dará al LED un valor bajo, Low, y por tanto se apagará. A continuación, otro Delay de 1000 milisegundos, es decir, otra pausa de un segundo. Y vuelta a empezar el loop, vuelta a empezar el bucle. Voy a cambiar los parámetros de tiempo de parpadeo del LED de 1000 milisegundos a 400 milisegundos, es decir, 0,4 segundos encendido y 0,4 segundos apagado. Presiono el botón con la flecha a la derecha, compilará el programa y lo cargará en la placa Arduino. Observad esos dos pequeños LEDs que pone TX y RX, que quiere decir transmisión y recepción, que se encienden cuando la placa se comunica con la computadora. Observad que ahora el LED parpadea más rápido. Ahora voy a cambiarlo a 100 milisegundos encendido y 1000 milisegundos apagado, es decir, una décima de segundo encendido y un segundo apagado, con lo que veremos unos pequeños pulsos. Y ahí tenemos nuestro sketch cargado con un pulso muy pequeñito y bastante tiempo apagado que se ha guardado en este chip, que es un microcontrolador, de forma que ya no necesitamos estar conectados a un computador o ordenador, sino que directamente alimentando la placa ya podemos hacerla funcionar.
Observad el pequeño pulsador que hay junto al conector USB. Tiene la función de reset. Si lo pulso, se apaga y se vuelve a encender. Observad cómo en la parte superior e inferior hay una serie de conectores, que conocemos como pines, que nos ofrecen tanto entradas como salidas, analógicas o bien digitales. Así tenemos en la parte superior entradas y salidas digitales, y algunas de ellas las podemos habilitar como salidas analógicas utilizando una técnica especial, las que tienen como un gusanito a la izquierda. Debajo tenemos entradas analógicas, es decir, en vez de enviarles un valor de 1-0, podemos enviar valores intermedios, valores continuos en una escala, por ejemplo un sensor de temperatura. En las entradas conectamos lo que conocemos como sensores y a las salidas van lo que conocemos como actuadores. Así, por ejemplo, podemos tener un sensor de luz, de temperatura, de presión, un interruptor puede ser un sensor y un actuador puede ser, por ejemplo, un LED, un motor o un electroimán. Voy a hacer un pequeño ejercicio en el cual, en vez de utilizar el LED incorporado en la placa, conectaré un LED externo. De esta pequeña caja de componentes voy a coger un LED rojo y necesitaré también una resistencia. Sus valores se pueden conocer mediante los códigos de colores, pero también nos viene escrito en cada grupo su valor. Tienen polaridad, la pata más larga es el positivo y la corta el negativo. Voy a conectar la pata larga del LED a esta resistencia de 220 ohmios, principalmente para proteger el LED. También nos interesa limitar la corriente de las salidas de la placa, puesto que, si fuese muy grande, se podría estropear el chip. Para conectar el LED con la resistencia voy a utilizar el truco del hilo de cobre de un cable eléctrico que tiene varios hilos. Lo pelamos y cortamos un trocito de hilo. Y con este hilo de cobre los ataremos. Y ahora simplemente conectaremos la resistencia al pin número 13, que es una salida digital, y el terminal negativo del LED a donde pone GND, que quiere decir ground, o sea, tierra, es decir, masa o chasis. En este caso va conectada al polo negativo. Fijaos cómo las referencias de cada pin también aparecen en las caras exteriores de los mismos. El LED L que está incorporado en la placa está asociado a la salida digital 13. Si ahora conectamos la pila, se ejecutará el mismo programa en el LED externo además del interno. Cero está apagado, uno encendido. Voy a colocar otro LED, en este caso azul. La resistencia la he colocado en el terminal negativo, que lo voy a poner a ground. Aquí tenemos dos terminales ground y el positivo a salida digital. Las salidas digitales son positivo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en el 8. Y ahora tendremos que hacer un sketch adaptado para que saque también salida digital en el pin 8. Abro el sketch de Arduino y voy a añadir unas líneas. Pin mode, mejor dicho, pin mode. El pin 8, output. Es decir, ponemos al pin 8 el modo salida. Quiero que cuando el LED rojo esté encendido, el LED azul esté apagado y viceversa. Con lo que justo debajo de la instrucción que va al LED 13, que es el built-in, el que está incorporado, pondré Digital Write 8, puesto que es al pin 8, y valor low, es decir, que estará apagado. Y más abajo, lo contrario, Digital Write 8, valor high, que es encendido, justo cuando el rojo se apague. Vamos a compilarlo y enviarlo a la placa. Y aquí lo tenemos. Muy sencillo. Voy a hacer que parpadee más rápido. Pongo los delay a 200 milisegundos en vez de a 500 milisegundos. Facilísimo. Y alimentarlo con la pila con una fuente de alimentación. Aquí lo tenemos, autónomo. Por supuesto, esta forma de conexión es una pequeña chapuza que he realizado a efectos demostrativos y los proyectos los realizaremos con este tipo de placas que vienen incluidas, que se llaman placa de pruebas o en inglés protoboard. En un episodio pasado os pongo a tarjeta, os hablé de ellas. Tiene conectadas las líneas verticalmente, estos segmentos, y en los extremos están conectadas horizontalmente, con lo que los extremos se utilizan generalmente para alimentación. Incluye un juego de cables de latiguillos tipo jumper, se conocen como jumpers, y así es como quedaría cableándolo como Dios manda.
Son tan brillantes los LED que para que la cámara pueda apreciar bien sus colores hay que bajar mucho la exposición. Los cables rojo y azul van conectados respectivamente a los pines 13 y 8. Ahí tenemos más 5 voltios. Observad cómo el jumper negro va de ground a una de las líneas horizontales de la placa de pruebas. Cada una de las dos resistencias va conectado al polo negativo, es decir, a ground, y por el otro terminal conectan con los respectivos terminales negativos de cada uno de los LEDs. Y el terminal positivo de cada LED va alineado, es decir, va conectado con los jumpers rojo y azul respectivamente. De forma que así cerramos el circuito. La relación de componentes es la siguiente, los he numerado del 1 al 16. 1. Módulo sensor de nivel de agua. Control remoto. Display LCD. 2. Cable USB. Motor paso a paso. Jumpers o cables puente. Cables DuPont. Conector para pila de 9 voltios. 3. Hélice de ventilador. Identificador por radiofrecuencia. 3. También hay una cajita clasificadora con bastantes componentes electrónicos. 4. Servo o servomotor de modelismo. 5. Pila de 9 voltios. 6. Módulo de joystick. 7. Sensor ultrasónico. 8. Controlador de motor paso a paso. 9. Módulo detector de sonido. Módulo de reloj en tiempo real. 10. Motor de corriente continua. 11. Módulos de display LED de 7 segmentos y relé. 12. Módulo sensor de movimiento por infrarrojos. 13. Potenciómetro, receptor por infrarrojos, sensor de temperatura y humedad. 14. Módulo matriz LED, módulo fuente de alimentación. ...15. Adaptador de corriente a 9 voltios... ...16. Placa LGU 1R3... ...módulo de expansión, también se conoce como shield en inglés o escudo... ...120 resistencias de diversos valores... ...teclado de membrana... ...placa de pruebas, la placa de pruebas se conoce en inglés como protoboard. Espero que os haya gustado y en adelante realizaré más proyectos con esta plataforma de desarrollo y, si puede ser, también proyectos que nos puedan ser útiles para las ciencias, por ejemplo, para la química o la física. Nos vemos muy pronto en CienciaBit.